Buenos días. Antes de comenzar esta pequeña reunión, quiero agradecer a nuestros ancestrales, los incas, propietarios de todos nuestros territorios y que nos permiten estar aquí. A todos los empresarios que quieren continuar a formar un imperio que siempre fue el Perú. Vengo de Brasil como abogado brasilero para explicarles a ustedes cómo internacionalizar un emprendimiento peruano en el Brasil. O sea, abrir una empresa peruana con socios peruanos para que trabaje en el Brasil. Esto es un manual que hemos elaborado en el Brasil, en español, dando sugerencias para que ustedes como empresarios tengan facilidades en este emprendimiento. Yo voy a dar una parada unos 10 minutos antes para responder sus preguntas. Pueden ir anotándolas, les voy a responder a todos y los que quieren también les voy a dejar mi email. El Brasil es uno de los países más importantes del mundo por su crecimiento, su población, como nos decía la señorita Cristina hace unos momentos. El Brasil ya está considerado como la sexta economía mundial y está a pocas horas de vuelo de Lima. Tiene importantes acontecimientos en las puertas, como la Copa del Mundo y una serie de actividades muy importantes. Esto tiene que ser rápidamente aprovechado por nosotros, que estamos muy cerca de una gran economía mundial. Cuando les digo una gran economía mundial, les hablo de 200 millones de habitantes. El Brasil tiene 200 millones de habitantes. El Perú aproximadamente 30. La clase media alta, la clase media y alta en el Brasil corresponde al 30% de esos 200 millones. O sea, estamos hablando de 60 millones de ricos. Y es ahí donde queremos que ustedes lleguen. Como nos decía nuevamente la señorita Cristina hace unos momentos, vamos a llegar con productos con un excelente valor agregado. Por eso es bueno buscar bien sus clientes. El Perú y Brasil han firmado importantes convenios, importantes acuerdos de libre residencia y de libre tránsito. Esto es muy importante porque abre las puertas a todos los peruanos y también a los brasileros para que internacionalicen sus emprendimientos. Nosotros fácilmente podemos ir hasta el Brasil, requerir nuestra cédula de identidad brasileña, que se llama RNE, y con esa cédula de identidad ya nos convertimos en residentes temporarios. Con esa residencia temporaria podemos comenzar a hacer las gestiones. Entonces, hay que aprovechar esta coyuntura. Voy a también hablar un poco sobre servicios, porque vamos a hablar bastante de productos, más el área de servicios es muy, muy importante, porque en el día a día nosotros también hemos usado diferentes tipos de servicios productivos, como seguros, banca, servicios legales, corretaje, comunicación, distribución de bienes, comercio, transporte, almacenamiento. Servicios sociales como educación, salud, ocio, servicios personales como restaurantes, salones de belleza, entre otros. En el Brasil, 70% de las empresas que se abren son empresas de servicios. Esto quiere decir que, por ejemplo, también podemos abrir allá una empresa, una peluquería, o una empresa de limpieza, de seguridad, o una empresa de turismo, para traerlos a conocer el Perú. Las empresas de servicios, por su singular situación,
facturan mucho dinero. Cuando les hablo de mucho dinero, les voy a decir, más o menos 3 trillones de dólares en el Brasil. Entonces, es bueno pensar también en los servicios. El Brasil está, como les decía al inicio, a 4 horas de vuelo de Lima. Es un mundo de oportunidades y que está al lado. Hoy día, cualquier peruano se puede ir a Brasil y abrir su empresa. O puede abrir su empresa sin ir a Brasil, inclusive, nombrando apoderados. Como de aquí a poco les voy a explicar cómo hacer eso. Luego, la región más rica del Brasil, ya todos lo sabemos, es el sudeste. El sudeste está conformado por los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Esos tres estados básicamente tienen casi unos 100 millones de habitantes, ¿no? Mucha gente. Brasil, el estado de São Paulo, tiene 42 millones de habitantes. El estado de São Paulo y la ciudad, 20 millones de habitantes. La ciudad. Este enorme conglomerado de personas concentra la mayoría de las empresas, São Paulo. En el ámbito de comercios y servicios es actualmente una máquina de hacer dinero. Ustedes van a ver de aquí a poco cómo es relativamente fácil irse al Brasil. Lo vamos a explicar a los pocos cómo abrir su empresa también. De todo esto podemos desprender lo siguiente. Las más grandes empresas que están en América Latina están en Brasil y México. Chile y Perú no están muy lejos. También están internacionalizando empresas. Internacionalizar una empresa en el Brasil no es tan fácil, pero tiene sus caminos. Enseguida les voy a pasar directamente a explicarles detenidamente en 7 pasos cómo abrir su empresa. Pero antes quiero que entiendan bien que el Brasil, debido a las circunstancias actuales de su política, está impidiendo de cualquier manera que se abran empresas fantasmas o empresas de mentira, de mentirita, como digo a veces. Es bien difícil querer abrir una empresa en Brasil en un apartamento o en un cuartito o en la casa de un amigo. Entonces, para comenzar, el Brasil en eso es bien serio. Tiene que ser una empresa, tiene que ser un galpón, o tiene que ser una tienda, o un box comercial, pero no puede ser el cuarto del apartamento. Voy a pasar de un slide para el otro, pero antes quería que ustedes le den una mirada a este cuadro que les estoy ofreciendo. De esas 500 mayores empresas de Latinoamérica, tenemos Brasil y México. Y esas empresas compran muchísimos productos y servicios a los pequeños y medianos empresarios que van a ir para Brasil. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que cuando decidan levantar anclas e irse al Brasil, estén bien claros que también hay empresas que les van a comprar a ustedes. No solamente ustedes van a vender al retail, sino también hay empresas. Voy a cambiar de PowerPoint. Ok. A los que deseen, me pueden mandar un email y les puedo enviar estos 7 pasos. Este es un manual, una parte del manual,
que se lo vamos a brindar también a todos los empresarios peruanos por vía email también. Este es el capítulo 7, más o menos de unos 20 capítulos. Esta es la parte de cómo internacionalizar la empresa, siguiendo los pasos y explicándoles a ustedes punto a punto, porque hemos observado en Brasil que han ido empresarios y han confundido. Han hecho una cosa por la otra, no saben en qué paso están, y esto nos ha obligado a nosotros a elaborar un manual para explicarles el paso a paso, qué significa cada uno de los pasos. Entonces, vamos a hablar de tipos de empresas. El emprendedor individual. En el Brasil también existe la modalidad de emprendedor individual o empresario individual. Este es una persona que trabaja con el comercio y los servicios no intelectuales. Es decir, no tiene un rendimiento o un lucro como profesional independiente, sino como vendedores, como representantes comerciales, como zapateros. A pesar de que zapatero a veces suena un poco mal, más es un servicio importante en Brasil. Peluqueros, en fin, los vendedores de servicios no profesionales, inclusive los servicios de viajes. Cuando se trata de esa empresa individual, es una sola persona, no tiene socio. En el Brasil también se puede abrir una empresa con un solo socio. Luego tenemos la sociedad empresaria limitada o sociedad empresaria limitada. Es una sociedad que tiene dos o más socios y se dedica a la prestación de servicios en el comercio, siempre en el carácter no individual. Tenemos la sociedad limitada simple. Es una sociedad que tiene dos o más socios y se dedica a las actividades intelectuales. Porque también ustedes, como economistas, abogados, ingenieros, contadores, pueden ir al Brasil y ofrecer sus servicios. Vamos a hablar ahora qué cosa es un socio accionista. En el Brasil vamos a tener una pequeña diferenciación con el Perú. En el Brasil el socio o los socios pueden ser simplemente socios y no administradores. O puede haber un socio administrador. Inclusive el socio minoritario puede ser administrador. Entonces, para esto les traje aquí toda esta información. El socio accionista es el tipo de socio que no trabaja en la empresa, no recibe ningún tipo de prolabore, solamente participa de las ganancias de la empresa en solidaridad con los demás socios. Luego, hablando de socios, para poder abrir una empresa, les voy a explicar quiénes pueden y quiénes no pueden ser socios o administradores de las empresas. Este no es el caso de ustedes, pero puede ser que el socio de ustedes, si tienen un socio brasilero, por ejemplo, un empleado público está prohibido por el estatuto de ser administrador de la empresa, pero él sí puede ser socio, es un socio accionista. También una persona que ya está en el retiro o jubilada o que tiene algún tipo de discapacidad, también no puede ser socio gerente de una empresa, debido a que él recibe una pensión por eso. Con respecto a la participación en otras empresas, ustedes pueden participar, tener dos, tres empresas en el Brasil. Está totalmente permitido.
lo que van a tener es algunos efectos fiscales. Y les voy a explicar un poco sobre los efectos fiscales. En Brasil existe un tipo de tributación, vamos a llamarlo de leonino. El 40% de lo que ustedes venden es en impuestos, se va en impuestos. Entonces las pequeñas y medianas empresas, allá le llamamos micro, pequeña y mediana empresa, son tres tipos. Esas empresas se pueden acoger a un sistema de tributación simple, que les permite tributar 5% y no 18%, 5.3% y no 18%, en lo que es IGB, como le diríamos aquí. Entonces, ese impuesto es importantísimo, pero una persona que tiene dos empresas no se puede acoger a esta facilidad, porque si no, una persona tendría cinco empresas o cinco microempresas y estaría todos acogidos a la modalidad simples. Entonces, la receta federal, que es el SUNAT, no permite que ustedes tengan el sistema de tributación más favorecido a los que tienen más de una empresa. Sobre los nombres, en una empresa existen dos tipos de formas de llamar una empresa. Hay el nombre que nosotros en Brasil llamamos el nombre de fantasía, es un nombre por el cual es conocida la empresa. Este nombre puede ser, por ejemplo, el mismo nombre de la empresa que existe en el Perú. Y en Brasil se le puede conocer con este nombre de fantasía, a pesar de que allá puede llamarse otro, como razón social. O sea, jurídicamente tiene un nombre o razón social, pero como fantasía puede llamarse el arco iris, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también se puede hacer en Brasil y está perfectamente acogido por las leyes locales. En el caso de la sociedad empresaria, el nombre de la empresa siempre es el nombre que nosotros hemos acuñado. O sea, cuando se trata de abrir una empresa de una sola persona, el nombre de la persona va a figurar como razón social, fulano de tal, pero puede tener un nombre de fantasía. Esto les permite a ustedes tener otra forma de trabajar también con un nombre más conocido. Es importante, también acabo de acordarme de una situación particular. Aquí en el Perú, cuando abren una empresa limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, me parece que lo ven un poco mal. Y eso no sucede en Brasil. Una sociedad limitada en Brasil puede tener capitales millonarios y no necesariamente, por ser limitada, es menos que una sociedad anónima. En Brasil, abrir una sociedad anónima solamente pueden hacerlo bancos, sociedades financieras o con muchísimo capital. Y no es recomendable que vaya a una pequeña empresa como sociedad anónima, porque simplemente sería muy caro hacer eso. Y les van a estar exigiendo muchos documentos. Entonces, les hacía este paréntesis para que se den cuenta que en Brasil es mejor abrir una sociedad empresaria limitada. Y esto se los voy a decir a los poquitos de aquí a poco cómo hacerlo. Ya estamos entrando a identificar el qué tipo, quién es socio, quién no es socio y cómo deben ustedes escoger a sus futuros parceros, ¿no? Sobre el capital social. El capital social es la principal fuente de recursos de la empresa en moneda local. Es el valor que la empresa utiliza para iniciar sus actividades. Cuando hablamos de capital social, es importante a ustedes que están viendo la posibilidad de internacionalizar sus negocios, ustedes pueden declarar un capital, vamos a suponer, en el contrato social declaran $100,000, pero ustedes pueden integralizar la mitad, y eso es lo que les van a exigir en Brasil. ¿Cuánto
es el capital integralizado. O sea, cuánto es lo que realmente ustedes han hecho efectivo y no cuánto ustedes han declarado. Que yo vi que aquí nosotros podemos declarar y eso aparece como capital. Allá es un poco más estricto. Ustedes tienen que tener un capital declarado que puede ser integralizado o pueden declarar e integralizar la mitad y después ustedes mismos en el mismo contrato social dicen cómo va a ser ese tipo de integralización. Una empresa puede tener tantas actividades lo desee. En el inicio, la señorita Cristina les habló sobre esto también. Nosotros podemos tener servicios de turismo, de comercio, de venta de ropas, de textiles, pero hay que tener en cuenta que cada rubro tiene que tener su licencia, su permiso. Y en el ramo de turismo, solo puede hacer turismo. Esto es importante para que ustedes no vayan a querer abrir una empresa muy amplia, porque nunca van a conseguir sus permisos de importador, que es la parte final que vamos a hablar. Cuando nosotros comenzamos a ampliar mucho, se amplían las fiscalizaciones del SUNAT de Brasil. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan un foco, se foquen a un determinado tipo o al objeto de lo que ustedes van a comercializar en Brasil y encima de eso lo hagan primero, para que después ustedes pueden ampliar, porque si no, ustedes amplían mucho y yo he tenido la amarga experiencia de ver que hay empresarios que nunca han conseguido obtener el radar, que es el permiso de importador. Entonces, en este punto sobre la actividad, tomen cuidado, enfocar desde ya qué es lo que ustedes quieren hacer en Brasil, para que no tengan allá dificultades en tener sus licencias. Porque vamos a suponer, su empresa dice, la empresa se dedicará al comercio de ropas, de comidas, de pescado, de tinta, vamos a suponer. Entonces el SUNAT les va a pedir licencia para cada uno de ellos. Y para funcionar, tiene que tener las cuatro licencias, no puede funcionar solo con una. Entonces si no obtuvieron las cuatro, mismo que tengan tres, ustedes van a estar parados 6 meses, 8 meses, 1 año y a veces nunca. Entonces, foquen lo que ustedes van a querer hacer en Brasil como una actividad principal. Ya después van ampliando a los pocos. Vamos a hablar sobre los documentos que se necesitan para abrir una empresa en Brasil. Los peruanos que quieran abrir una empresa en Brasil tienen que tener una fotocopia notariada del DNI y el CPF. El CPF es como el RUC. Ese CPF pueden ustedes tramitarlo en el consulado de Brasil en Lima. No es muy difícil hacerlo. Tiene un valor de $5 más o menos ese trámite. Es relativamente simple, cualquier peruano puede tramitar. Si va al Brasil, lo puede hacer allá le dicen poupa tempo o ahorrador de tiempo. Ustedes van generalmente quien va a Brasil va al centro de San Paulo, ahí hay un poupa tempo, en 24 horas le dan el CPF. Basta presentar el pasaporte debidamente traducido, hay bastantes traductores, y el pago de una tasa, de un valor que es más o menos $2.50, y ustedes obtienen su CPF. Entonces, en primer lugar, tenemos que sacarle copia notariada al DNI y el CPF, que, como les digo, no es difícil de obtener. Luego, es necesario tener un comprobante de la dirección de la empresa. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que no se puede abrir un negocio
en el cuarto, en el apartamento, tiene que ser un lugar previamente alquilado para hacer empresa. Entonces, cuando ustedes alquilan, les va a llegar el recibo de luz, de agua o de teléfono. Ese documento va a servir para la emisión de la licencia comercial. La licencia comercial allá es llamada también de albará. Hay dos tipos de licencias de funcionamiento. Un albará, que es el que se le da a una tienda o una licencia de funcionamiento, y también el albará de punto de referencia, que es cuando la empresa tiene una oficina administrativa, por ejemplo, en la avenida Arequipa, y su fábrica queda en San Juan del Lurigancho. Entonces, esa oficina también tiene un albará de funcionamiento para poder administrar la empresa. Todos estos trámites se hacen siempre en la junta comercial, allá le llaman Giuseppe, en San Pablo. Antes de iniciar su negocio, es necesario consultar la situación civil de los socios. Esto es importante porque la situación civil de los socios, si es casado o soltero, sabemos que hay repercusiones cuando una persona casa con comunión universal, comunión parcial. Todo eso es importante porque tiene que estar explicitado en el contrato social. Si es casado, va a decir casado. Si es soltero, soltero, porque hay responsabilidades hacia el cónyuge. A partir de la abertura de la empresa, tendrá que mantener al día los impuestos y sus derechos. Algunas actividades requieren licencias y registros especiales, como salud, ambiental, municipal, estatal, de los bomberos, inclusive permisos sanitarios. El actual Código Civil prohíbe a las personas casadas en los regímenes de comunión universal constituir empresas. O sea, una pareja no puede abrir una empresa si está casado como comunión universal, porque constituirían una sola persona y no tendría razón de ser. ¿Qué cosa es el contrato social? Aquí le llamamos de testimonio o minuta de testimonio. El contrato social es el instrumento que rige a la empresa, mostrando responsabilidades, los derechos, los deberes de los socios. Algunas cláusulas son obligatorias, otras son opcionales. El contrato social también hace referencia a los datos del registro de la empresa y las personas que componen la sociedad, así como la actividad que se llevará a cabo por la empresa. El contrato de una compañía de responsabilidad limitada debe estar registrado en los registros del comercio del Estado. A su vez, el contrato simple debe ser registrado en el registro de personas jurídicas. Esto es bueno saber. El contrato de responsabilidad limitada tiene que estar registrado en la Giuseppe. Y cuando es una empresa unipersonal o de una sola persona, está registrado en otro registro, en la de las personas jurídicas. ¿Qué cosa es el CNPJ? Esto es también importante porque esto es como decir el RUC de la empresa. Este es el registro expedido por la Receta Federal. La Receta Federal es siempre la SUNAT. Toda empresa requiere para poder operar el CNPJ. La empresa no puede abrir cuentas bancarias, no puede hacer compras, no puede adquirir créditos, pero responde si es que la abre como empresa. A veces hay empresarios que van a Brasil, abren su empresa, le llamamos de facto, pero no de derecho. O sea, abren la empresa y la hacen funcionar, pero no tienen ningún documento. Esta empresa es empresa.
pero no tiene características para poder obtener préstamos, créditos, no puede abrir cuentas en el banco, pero sí es detectada por la fiscalización, sus socios responden como si empresa fuese. Entonces, hay que tener cuidado en llegar a Brasil y abrir la empresa con todas sus características, hasta porque ustedes tendrían que obtener el radar, que ya lo vamos a ver de aquí a poco. El radar es el permiso de importador, que no lo podrían obtener si están de una manera no legal allá. ¿Cómo se obtiene el CNPJ? Generalmente este trabajo se lo va a hacer su contador. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene una oficina de contabilidad que los puede asesorar desde aquí, no es muy difícil también. En primer lugar, tiene que estar en portugués, ¿no? El sistema de registro de la empresa primero se hace a través de la internet. Entonces, hay que entrar en un dominio que es www.receita.facenda.com.br, y ahí nos va a entregar una ventana hacia la JUSESPI. En la JUSESPI dice: haga su ingreso para abrir su empresa. Para esto ustedes van a tener que seguir los pasos. Hay una serie de pasos no muy difíciles, relativamente fáciles, y tienen que tener para esto ya el contrato social debidamente firmado, porque después hay que entregarlo físicamente. Primero se hace un registro vía internet para tener el documento básico de entrada o DBE. Ese registro básico les permite ir hasta la JUSESPI y hacer la entrega de dos copias del contrato social más todos los documentos de los socios, que como les había dicho era el CPF, copia del DNI, y si ustedes no están en Brasil, los poderes al apoderado. Cuando se redacta el contrato social, en el contrato social tienen que acordarse que hay que colocar el administrador. El administrador tiene que ser una persona que viva en Brasil, que tenga residencia permanente. Puede ser un peruano permanente, puede ser un chileno permanente, un brasilero, quien fuera, pero permanente. Sobre esto, actualmente el Perú firmó un acuerdo en el cual los peruanos con visto temporario pueden administrar sus empresas. Esto está en vías de resolverse, lo tenemos en litigio en la Unión, le hicimos un juicio al Estado brasileño porque no permitía. Entonces lo tenemos actualmente en litigio y en cualquier momento se va a producir la sentencia. Pero no debe pasar más de un mes. Hasta eso ya debemos estar claros que los peruanos con visto temporario podemos abrir y administrar nuestras empresas. Por ahora, como está en litigio, les doy la información de que tiene que ser permanente. Después que se ha hecho el registro en la Junta Comercial, hay que hacer la inscripción estatal y municipal. Una vez registrado, tenemos que ir al SUNAT. En el Brasil existen, vamos a llamarlo así, tres SUNAT. Un SUNAT federal, un SUNAT estatal y un SUNAT municipal. Todos ellos cobran impuestos. Entonces, el Brasil se caracteriza por ser un país que se paga muchísimos impuestos. Entonces, todos estos registros son obligatorios por el modo o por el objeto o cómo la empresa va a trabajar. Entonces, si, por ejemplo, es la venta de mercaderías, paga el ICMS o IGB, que es 18%, mercaderías. Si vende servicios, entonces paga ISS,
y lo paga al municipio. Y si hace importaciones, paga el II, impuesto a la importación, o al impuesto a los productos industrializados, si es industria. Entonces, y cada uno de estos impuestos tiene un subimpuesto, que es el PIS, COFINS, en fin, más o menos 160 impuestos, cada estado tiene un impuesto diferente. Por esa razón hay que hacer las inscripciones estatales, municipales y federales. Sin haber concluido todas las inscripciones, no van a obtener su licencia de funcionamiento. Como yo les venía diciendo, la reciente aceptación del Perú en el acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, el Consejo Común del Mercado del Mercosur permite a los peruanos abrir sus empresas y administrarlas sin mayores problemas burocráticos. Este documento se encuentra en fase de reglamentación y deberá entrar en vigor en cualquier momento. Cabe también resaltar que los peruanos deben estar en el Brasil siempre. Tienen que estar en el Brasil para poder administrar sus empresas. No hay cómo querer administrar una empresa brasilera viviendo en Lima. Entonces, yo he tenido algunos colegas empresarios que se han ido a Brasil, han hecho su documentación en el Brasil y se han regresado a Lima a seguir trabajando con su empresa. Eso no es posible. Allá les pueden, se dice, cazar el registro de permanencia. Entonces, cuando se trata de abrir un emprendimiento en el Brasil, alguien tiene que mudarse a Brasil, alguien tiene que irse a vivir a Brasil. No hay cómo hacerlo de otra manera, como que engañando, ¿no? Están trabajando en Brasil y están trabajando en Perú, porque ahí hay controles sobre eso, hay que hacer permanentemente controles. Luego, una vez que ustedes han obtenido la licencia, en el momento de hacer el registro de la empresa en la Receta Federal les obliga a nombrar el contador que hará la declaración de impuestos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener algunos costos inmediatos. Ustedes percibirán que al inicio les dije sobre el recibo del alquiler. Entonces, cuando ustedes van a empezar una empresa, ya tienen que tener alquiler de local. O sea, ya tienen un costo en el alquiler. Luego, el teléfono, luz, agua. Ya tenemos costos de servicios. Luego, tenemos el contador que hará las declaraciones. Las declaraciones tienen que ser hechas mensualmente. A pesar de que la empresa no está funcionando, se tienen que hacer las declaraciones de no funcionamiento. Si no hace la declaración, hay una multa muy pesada. Entonces, esto es importante saberlo. No hay cómo ahorrarse el gasto del contador. Tienen que tener su contador. Y también ya tendríamos el administrador allá. Entonces, ustedes tienen que colocar a eso en el lápiz, en el papel, cuánto va a costar eso. Que de aquí a poco se los voy a ir mostrando también, como hemos hecho un cálculo, cuánto más o menos les va a costar en el inicio tener su empresa funcionando en Brasil. Aquí hay un capítulo sobre los costos y plazos que son necesarios para la abertura y la instalación de un punto de venta. Cuando hablamos de un punto de venta final, estoy hablando de una tienda que va a vender sus productos peruanos en Brasil. Lo más importante para ustedes que van a estar yéndose a Brasil es, como la señorita Cristina decía al inicio, ustedes mismos vender sus productos en Brasil. Van a tener mucho más rentabilidad que venderle a un distribuidor brasilero. Si ustedes venden de aquí
a un distribuidor brasilero. Siempre van a tener el lucro del distribuidor brasilero mayor que el lucro de ustedes aquí. Cuando ustedes se van al Brasil, ustedes van a tener ese lucro a favor. Entonces, ¿qué es lo que cuesta abrir ese punto de venta final, esa tienda en Brasil? En primer lugar, vamos a tener también un costo social, ¿no? Para comenzar, alguien va a tener que irse a Brasil a vivir, ya sea con la familia, ya sea solo. Nosotros allá en el Consulado Comercial de Perú en Brasil recomendamos siempre llevar al socio más joven, porque un poco más joven se acondiciona un poco más a la realidad brasilera. Va a tener que tener muchas horas de pensar solito. En Brasil no es fácil. Yo me fui hace algunos años y me costó acostumbrarme a las costumbres, ¿no? A algunos les gusta también, por supuesto. En este capítulo les voy a decir cuánto tiempo lleva cada trámite, para que tengan una idea de cuándo comenzar y cuánto tiempo más o menos van a tener su tienda. Vamos a llamarlo de tienda. Puede ser su depósito, puede ser su distribuidor. ¿Bien? Los documentos personales de los socios exigidos para la abertura de una empresa en el Brasil que se encuentran en el extranjero deberán ser enviados al apoderado, que será la persona que realice las gestiones. Todos los documentos deben ser en copias autenticadas y consularizadas en el Consulado del Brasil en Lima. De este trámite dependen varios factores, principalmente la dedicación e importancia a la abertura de la empresa. Los documentos son los siguientes: el pasaporte válido y vigente, todas las hojas, inclusive en blanco, el DNI válido y vigente y el CPF, que lo pueden haber tramitado en el consulado. A continuación vamos a tener el tiempo. El pasaporte deberá ser enviado con las siguientes tramitaciones en Perú: copia tramitada ante un notario que legaliza la copia, llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores para legalizar la firma del notario, luego llevar este documento al Consulado de Brasil para legalizar la firma de Relaciones Exteriores. Esto demora 8 días útiles. Los costos. Todos estos trámites tienen un costo aproximado de $100. Depende del notario, la tramitación y las distancias. Todos los documentos tienen que estar vigentes. Estos documentos en el Brasil van a ser traducidos todavía. O sea, no es que llegó allá y ya está listo. En el Brasil van a ser traducidos, porque el pasaporte está en español o en inglés, el DNI está en español y solamente tenemos el CPF, que no necesita traducción. Estos documentos van a ser traducidos en Brasil para tener valor legal. En Brasil demora 15 días traducirlos. Entonces nosotros tenemos aquí en Perú 8 días más 15 días para que los documentos estén listos, pero todavía no comenzó nada, no tenemos empresa, no tenemos nada. Los documentos están listos, ya se fueron 8 más 15, más mientras llega allá, entonces calcúlenle un mes. Cuando hablábamos del CPF, que puede ser gestionado en el Consulado de Brasil, aquí en Lima, ese documento demora 20 días porque tiene que ser solicitado en Brasilia. Y es un documento que lo hace la persona en forma personal. No hay cómo decirle a otra persona que lo haga. Sacar ese CPF, tenemos más 20 días, ¿no? Más 20 días de CPF. Entonces, sumando esos 20 días más los 8 días más los otros días, tenemos 45 días. ¿Cuál es el costo del CPF? Es 5.80 reales, aproximadamente $3 el CPF. Es relativamente barato, lo que pasa es el tiempo de obtenerlo. Después que tenemos el CPF,
porque solamente con CPF podemos elaborar el contrato social, viene la elaboración del contrato social. Ustedes tienen que estar bien claros, como les decía hace un momentito, que tienen que focar qué lo que van a hacer en Brasil. No sé, no es porque van a hacer un gasto de contrato social que lo quieran, diríamos, para no hacer una alteración y gastar más, hacer todo en un solo papel. Eso solo les va a complicar la vida. Y muchas veces les va a complicar tanto que no van a conseguir abrir la empresa. Entonces, fóquense. Si van a vender textiles, coloquen textiles, ropa, cama, mesa y baño, por ejemplo. Pero no se les ocurra colocar cebolla, ajo y nada, porque eso ahí simplemente complicó todo. Y el mismo contador, pobrecito, se va a ver loco allá. No lo va a conseguir hacer nunca. Entonces ya tenemos la elaboración del contrato social. Ese documento es elaborado conforme ustedes lo van a instruir a su representante legal en Brasil. Él va a tener que hacerlo con los siguientes datos: el nombre empresarial, capital social. Todo esto ya tiene que estar definido, porque está naciendo la empresa. Nombre empresarial, el capital social, dirección de la sede social. Y acuérdense, cuando hablamos de la dirección de la sede social, nos ya tenemos ahí un gasto, porque tenemos que alquilar un local. Luego, el objeto social, ¿a qué se va a dedicar la empresa? La empresa se dedicará a la compra, venta, importación, exportación de ropas, por ejemplo. Plazo de duración, acostumbramos colocar indefinido. Y luego viene el nombre del administrador de la sociedad, legalmente habilitado para ejercer actividades civiles en Brasil. Esto aquí está claro, ¿no? Mientras no nos habilite el Brasil a nosotros como temporarios, todavía no podemos. Estamos en vías de recibir una sentencia favorable de la justicia federal, que ya entramos con una acción de amparo. Entonces, probablemente de aquí a un mes ya tenemos la respuesta. Pero por ley, por contratos internacionales, nos pertenece ese derecho. ¿Okay? Luego, tenemos la participación de cada socio en las utilidades o pérdidas. Y para las empresas que así lo deseen, la cláusula del foro arbitral. Si no se coloca la cláusula arbitral, tiene que ser siempre el foro de la ciudad, el foro de Brasilia, el foro de Río de Janeiro, de San Paulo, donde ustedes quieran abrir la empresa. No, no la coloquen, por ejemplo, Lima, porque le va a complicar la vida a todo mundo. Ese trabajo dura más o menos 15 días. 15 días. En el caso de que la sociedad no tenga un local para la sede social, los trámites de búsqueda de este local pueden demorar más o menos unos 3 meses. Este tiempo depende de la oferta de locales comerciales en la región donde se desea abrir el punto de venta. La búsqueda de local la pueden hacer ustedes en un viaje a negocios y a definir, porque cada punto que uno parece que ya lo superó, luego vuelve otro, ¿no? La sede social, cuesta trabajo buscar un local, porque algunos son bonitos, muy caros, algunos son caros pero pequeños, algunos son baratos pero no sirven. Entonces, a llegar al consenso de dónde llegar a Brasil, demora unos 2 a 3 meses. Ustedes también pueden contratar una empresa de consultoría inmobiliaria que les puede hacer ese trabajo. Pero les recomendamos a ustedes viajar y buscar ustedes mismos para que se identifiquen con el local, con el barrio, con la ciudad, donde ustedes van a vender su producto. Porque imagínense, busca un local porque es barato y no hay carretera, o está muy lejos y no hay cómo retirar la mercadería, o no hay clientes, y eso sería desastroso.
entonces usted echaría todo el proyecto a perder. En ese caso tenemos que tener mucho cuidado para escoger el local. En algunos casos a mí me han consultado para yo buscarles el local, y yo les he dicho con todo cariño que más barato ustedes ir allá, buscar, y esa responsabilidad que es delicadísima, saber dónde va a quedar la sede social, es cara también, es cara. Ok, entonces, después que tenemos la sede social, el contrato social se hace en 15 días, después que tenemos nuestra tienda ya definida. ¿Cuánto cuesta hacer el registro? Cuesta 75 reales, 75 reales que se paga en el Banco do Brasil. Y tiene más dos impuestos. Un impuesto estatal, que es el DARFI, disculpe, federal, que es el DARFI, y estatal, que es el GARE. Son dos impuestos, uno de 21 y uno de 54. Eso da 75 reales. Esas son las tasas o impuestos que cobra el Estado de San Paulo. Otros estados como Acre, Rondônia, cobran menos. Los requisitos para este registro son tener el CPF, si no es personal, una carta poder traducida nombrando apoderado, con poderes para recibir notificaciones. Luego ya les decía al inicio sobre el contrato social y los registros. Una vez que ya tenemos registrada la sociedad, tenemos que tener el contrato de la oficina de contabilidad que llevará nuestras contabilidades. Esto porque el Estado obliga al contador a declarar. Si no, hay una fuerte multa por la evasión de esta información tributaria. El costo promedio mensual de la contratación de un contador es más o menos equivalente a $340 mensuales. Esto porque no hay contabilización, todavía es una declaración de no facturamiento. Entonces, las oficinas de contabilidad ya les van a cobrar más o menos un salario mínimo, que es $340. Eso es lo que van a gastar todo mes junto con su alquiler, contador y local. Tenemos también los aspectos fundamentales vinculados a la operatividad de un punto de venta final. Después de este punto, nosotros vamos a tener más o menos unos 20 minutos para responderles a cada uno de ustedes, porque pueden haber muchas dudas, algo que me puedo haber pasado, para que ustedes se vayan bien claros con todas sus dudas. Discúlpenme, a veces se me escapa un poquito el español, me olvido. Aunque la ley brasileña permite el establecimiento de una empresa compuesta exclusivamente de extranjeros, la empresa necesitará de un administrador de nacionalidad brasileño o de un extranjero con documentos de permanencia. Esta visa de permanencia le permitirá el ejercicio pleno de sus derechos civiles: contratar, comprar, vender, representar, subestablecer, acusar, defenderse, etc. Los socios son libres de escoger al administrador. En el caso de ser un extranjero sin visa de permanencia, la empresa deberá invertir por lo menos $50,000 para que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, le extienda una visa de naturaleza de negocios. Esto está reglamentado también. Es una situación que está siendo trabajada por el Perú para evitar esta inversión de $50,000. Como les comenté varias veces, estamos justamente luchando para que no haya esto. Sin embargo, hay una situación bien crítica. Cuando nosotros vamos a hacer los trámites para el radar se hace en el Siscomex, el Sistema de Comercio Exterior. El Siscomex es una dependencia de la Receita Federal, como decir, del SUNAT.
Para obtener el radar es necesario más o menos 15 documentos, entre los cuales está el alquiler del local, que el local debe estar vistoriado por los bomberos, por la receta federal, que está apto para hacer, por ejemplo, un galpón. Tiene que estar el contrato del contador firmado, tiene que haber un representante administrativo. El contrato de ese señor también tiene que ir, a pesar de que ya dicen el contrato social, tiene que haber un contrato. Luego, ustedes tienen que hacer una relación de los productos que van a importar. Ya imaginándonos en Brasil, ¿qué productos ustedes van a comprar en Brasil? Y si dice exportar, ¿qué productos ustedes van a exportar de Brasil? Porque aquí es importante también conocer que exportar de Brasil también es bueno. Tiene una serie de facilidades el exportador brasileño. Tiene bastantes incentivos. Luego, cuando ustedes hacen esa relación de productos que quieren importar, siempre que le digo importar, imaginémonos en Brasil, no en Perú. La empresa ya es brasilera. Entonces ustedes tienen que decir quiénes van a ser sus clientes. O sea, ¿quién va a comprar esos productos? Todo eso tiene que declararlo. Luego, tenemos que juntar a esta documentación el valor del capital integralizado. Aquí viene esta situación de los 50 mil dólares. Si ustedes integralizan 50 mil dólares, el Brasil les da licencia o permiso de importar 50 mil dólares, o sea, total de su capital, nada más. Y luego, la licencia, si es que se las dan, les dan por 150 mil dólares en un año. En un año. El siguiente año también tienen lo mismo, 150 mil dólares en todo el año. Sin embargo, para contornar esta situación, porque 50 mil o 150 mil en un año es muy poco para un exportador peruano, importador brasileño, entonces ustedes ya lo pueden hacer a través de una trading o de una empresa que se dedica a esto ya hace tiempo. Entonces, concluyendo, con el permiso obtenido, ustedes van a tener solamente 150 mil por año. El tercer año ya nosotros podemos pleitear que se les entregue el radar ordinario, o sea, el radar que les permite a ustedes importar o exportar las cantidades que ustedes quieran. Ustedes van a tener más o menos 2 años, sumando al todo casi 3 años de una lucha fuerte en el Brasil. Después de eso, ustedes van a tener con certeza bastantes posibilidades de convertirse en empresarios poderosos en el Brasil.